adelantados algunos minutos, el entorno familiar son los principales sospechosos. Y para ser concretos, sí, la mirada está puesta en el yerno de este matrimonio. El motivo, una herida cortopunzante en la mano, una profunda herida que, según nos dicen, se le tuvo que realizar 4 puntos, es decir, una herida profunda. Además, es la primera persona que llega al lugar, sí, y encuentra a esta pareja aparentemente fallecida, tirada con las heridas que comenté anteriormente, y es él el que llama al 911. Cuando se le toman distintas declaraciones, aparentemente se ha contradicho, ha dicho distintas versiones con respecto al hecho, y después lo acompañó la esposa, que es la hija del matrimonio, una mujer, sí, de alrededor de 45 años. Esta es la persona que hasta el momento está siendo investigada y ha sido demorada en el lugar, y se le está tomando mayor declaración con respecto a esto que les estoy comentando. ¿No ha trascendido nada, Silvia, sobre la relación que podrían haber tenido? Porque, a ver, recién cuando hablabas con el vecino, le preguntabas por los hijos y la verdad que no los conocía, y hacían 10 años que ellos vivían en ese lugar, ¿no? Viste, correcto, que por allí uno, mirá, usualmente sabe o conoce a los familiares de los vecinos. Algo sabés. Tú decías, en realidad, este señor Néstor Borio, el, sí, vecino de enfrente, no los había visto nunca. Otra vecina, quien, sí, hizo las declaraciones en cámara, nos decía que los fines de semana sí venían los hijos. Ah. O sea, hay dos versiones distintas, ¿no? Que él no los había visto nunca, otra vecina, claro, los veía el fin de semana. Obviamente, de igual manera, son pocas las visitas, al menos, que según los vecinos, ¿no?, que han tenido o tenían esta pareja. Uh-huh. Pero sí se sabe que fue el yerno el primero en llegar a la escena, se encuentra con esto, llama al 911, y lo que llama poderosamente la atención es la profunda herida en la mano. Silvia. Otro detalle que trasciende, sí, es un corte que tiene el hombre mayor, de apellido Rodríguez, en el cuello, que atraviesa todo el cuello, una herida en el cuello que sería, claro, probablemente con la cual se terminó. Son señales. Dándole fin a su vida. Y la mujer tenía heridas punzocortantes en el tórax. Estos dos detalles son más que importantes. Lo que te pregunto, ¿el fiscal Pirrello está allí tomándole declaración ahora al yerno? Está acá. Está ahí. Todavía se encuentra acá Pirrello, tal cual como ustedes decían, nos anunciaron que a las 15 va a dar una declaración oficial con respecto al tema, con los primeros detalles de esta investigación que aún se está llevando adelante. Reitero, está detenida, muy bien, aprendida, bien, esta persona que es el yerno y también la mujer, es decir, la hija de la pareja. Quedamos en línea abierta. Muy buen trabajo. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Hasta luego. Buen fin de semana.